uva de mesa aquí en esta comarca, vamos, y sobre todo en Novelda, es de finales del siglo XIX, ya todo el siglo XX. Lo que ocurre es que el embolsado sí que se produjo algo más tarde, en el año 18, 19, 20 del siglo XX, ¿no? 1918, a partir de ahí es cuando empieza el sistema del embolsado. Esto se le ocurre a un señor que era, vamos, nacido en Mondo de las Nieves, pero vivió siempre aquí en Novelda. Manuel Bonmatí fue alcalde de Novelda en alguna ocasión. No solamente se libraban de la plaga, sino que se obtenía una uva con mejor coloración, con mejor sabor o más agradable al consumir, porque la piel se desarrolla mucho más fina al estar protegida, no tener que autoprotegerse la piel del viento, de la lluvia, del sol, y todo eso eran beneficios. Este año hay una cosecha bastante importante en cuanto a cantidad, en cuanto a kilos, bastante importante, y además muy buena de calidad. La climatología ha sido buena este año, no como el año pasado, que se llevó el pedrisco, se llevó el 70% de la cosecha de toda la comarca. Este año ha sido benevolente y de momento la cosecha muy buena. Asiática, de Hong Kong concretamente, representante de una empresa de importación de allí, y estuvo aquí visitando la zona y en contacto con 8 o 10 empresas de aquí. Que tiene mucha mano de obra y que ello hace que la población de estas zonas trabajen durante muchos días al año en este cultivo, pues que eso se tenga en cuenta a la hora de consumir, porque es muy importante para el sostenimiento, para el sistema socioeconómico de esta comarca.